Hola pibes, ¿qué tal? Mi nombre es Waldir. Bueno, en esta ocasión vamos a ir a encontrarnos con un amigo que me dijo que tenía sus tres Rottweiler, que son unos sementales grandes. Bueno, de paso, me encontré por un amigo también que me dijo que posiblemente se matricule y traiga su dog, que es cruzado con Pitbull, o sea, el cachorro que me dijo que tiene un año más o menos. Bueno, estoy muy emocionado, acompáñame hasta el final del video, que esto va a estar muy elegante, que va a estar muy, muy interesante, así que pibes, ya saben. ¿Cuántos años tiene? Un año con 5 meses. Sí. Es cachorro. Sí, el acá también es cachorro, tendrá 1 año. No, que se vuela nomás. Aquiles no va a hacer nada, es tranquilo. Ya va a tirar. Ven. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene? Cállate. No se lo quiere montar, ¿eh? Ya, llévalo a dar una vuelta. Vamos. ¿La quiere? ¿No? Mira, la tuve. ¿No? La otra cría. Rocky queda chiquito, ¿verdad? De ella. Por eso digo que no hay tamaño para ellos. ¿Cuándo juegan? Juegan. Vamos a sacar las dos porque tu hija está durmiendo. Llámalo a Nico. Ah, ahora sí, no va a salir. ¿Dónde sale mi tío? ¿Mi tío Jesús? Ah, ¿dónde está? No, este es más grande que el dogo que está ahí. Sí. No. No, Marín. No. Lo que pasa es que ahí. Ahí está el otro dogo. A ver. ¿Qué se siente, Godi? ¿Qué se siente? Brutus. Está bonito, está. La calle es lo que. ¿Y de ayer? Ahí está. Y esta hermosa perrita. ¿Esta cómo se llama? Macu. Macucona. Por mí, chicos. Ella no es la Ricky, ¿no? ¿Esa es la Candy? Ah, la Candy, ¿no? No, esa es la Candy y la mamá. La Candy y la mamá de los dos. Ah, este es el hermano. Sí. Sino que no está mi otro hijo también está durmiendo, sino para que agarre, porque no voy a poder con las dos. La para. Aparte que la Candy sí salta, ¿no? No, pero ese está bonito, pero le falta un poquito. Pero está bien, pero este cachorro, él crece. Sí, ¿no? Claro, pues.
Anoche yo, por ejemplo, a la mamá le he dado de comer en la boca, vos, con la mano. Porque como le he quitado la comida y ahora quiero que coma, el conchito me dice, ¿qué pasa? Mano, no. Le va a poner la pechera. Le va a poner pechera porque lo pongo en carro, pero preferible para que esto, para que te haga casa. Pero no te dejarla a ese carro flotando, jala. No, pero es, no, pero es cachorrito todavía. Tiene un año todavía. Javier, que se siente, Javier, que se siente. No, dale. No, pero esta vez, ¿cómo es eso? No, pero ahí no más tranquila. Este es bien pendeja, ese. ¿Sí? Este quiere jugar. No, pero esa vez en la playa, weón. Pero era cachorrito todavía. La panza, ¿no? ¿Sí era cachorrito todavía? Este también estaba cachorrito. Ah, por eso te digo. Cuando la Candy le hago cariño, esta se me va encima también. Por eso le tiemblo. Este también, mira, ya cumplió el año. Lo de la cole porque tiene síntomas de. Puta, cuando ve el perro de. Ahí no hay nada de jugar. El de señor Walter. Pero cuando el señor Walter sí juega, ¿no? ¿Cuál? No, tampoco. No lo aguanta. ¿No juega así? ¿Cuánto tiempo tiene? 15 de abril la cumplió el año también. Puta, hubiera sido hembra cualquiera de estos dos, pero hubiera sido bacán, ¿eh? Tu mamá se ha despertado porque... Jálalo, no te jalo ya, ¿no? No, dilo. No, ya, ya, va. Ahí no me ayuda. Bien alto. Pero el dogo, puta, que yo estoy metido en los grupos del dogo. Que hay una bestia. Sí, son más chapados. Uf. Son más bajitos, ¿no? Siéntate. No, ya cuando ves perros así, es difícil que te hagan caso. Sí, sí. Sí, son tallas, ¿no? Clásico, ¿no? Ya. Quieto ahí. Quieto. ¿Cómo se llama, maestro? Danger Bianco. Peligro blanco, pero es más dócil que la chicha. Todavía no se ha peleado. No quiero que pelee tampoco. Sentadito ahí, quieto ahí. Muy bien. Ven, hijo. Daniel, vamos. Vamos para que te den. Después vienes a visitar. Uy. Vamos. No, ya lo amarró el perro. No, que va a ir donde el daño. No lo sueltes tampoco. Si esto haríamos todos los días, pues todavía. A lo mejor podríamos soltarlo para que juegue. Pero por ahí uno no está con el carácter de querer jugar y no le aguanta la broma a ninguno. Oye, date una vueltita por ahí, ¿no? Yo le saco la pelota al Daniel, acá los caga todito. Que tiene una pelota más dura que... Pero ya le empezó a... No se vuelve. Ya le empezó a masticar el cabrón. Muy bien, quieto ahí, papá. Quieto ahí, muy bien. Pórtese bonito, ¿qué? Usted no sea malcriado como el resto. Quieto ahí. Ahí, el
Sí, es macho. Ya, ¿no? Sí, es macho. Ya tiene año y medio, dice, ¿no? Tranquilo. Tranquilo. Ven, ven, ven. Ven, 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 dale tú. Ven acá. Dale, ven acá. Que siente, que se siente, que se siente. Que se siente bien. Tienes que hablar. Ya, sienta. Muy bien, bravo. Bravo. Para grabar la ciudad. No, no, tú no. Bueno, más bueno. Él está así porque es hembra, ¿no? Esta tiene más para macho que hembra. Sí. Está el grupo de los blancos y el grupo de los negros. Nosotros no somos racistas como ustedes. Falta. No jalo. No. Daño. 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 Estamos, ellos están queriendo jugar, sí. Los dos mueven la cola. No hay intención de pelear. Pero... Poco a poco así jugando, ese es el problema. Claro, por ahí algo le hace que no le gusta, ¿no? Ah, empieza la... Por eso que no se les puede soltar así nomás. Por eso que el tirudo no debe soltar al bruto. Por ahí le hace algo que no esto y tú lo tienes amarrado al tuyo. Siéntate, siéntate, siéntate. Muy bien, bravo, siéntate. Bien, bien, bien. Muy bien, ahí, ya, tranquilo, ya. Muy bien. Pata, 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 piel, la pata. A ver. Pata, dile, pata, fuerte. Eso, bien. El otro, el otro. Rocky. Pero bueno. Es el más fino que todo. Claro, elegante su corte. Ya, también es grandota y la tiene muy gorda, yo le he dicho que. Hace rato lo he visto de ahí arriba cuando está viniendo la mamá. Parecía, pensé que estaba preñada. Sí, pero no es preñete. Pues. Está gordito entonces. Así se ven bonitos, ¿no? Calmados. ¿Sí o no, Rocky? Ah, con él entonces habían quedado y puta madre y de sorpresa le han caído. Ah, sí, pues. Bueno, como pudieron haber notado el video, al principio, como en cualquier situación, cuando unos perros se encuentran por primera vez, siempre hay un poquito de tensión, ¿no?, en el ambiente. Y Rocky estuvo un poco excitado, estaba, porque habían hembras, pues, las otras dos gorditas, así, robustitas, eran hembritas, y Rocky siempre se pone así.
como cualquier perro, ¿no? He querido olfatear ahí, entonces. Pero nos fue bien. Y el dogo argentino que también nos hemos encontrado, bueno, está hermoso, está bien conservado, su dueño sabe cuidar, muy responsable. Es un pitbull cruzado con un dogo argentino. Sinceramente a mí me ha gustado bastante. Y Brutus, que es más grande que Rocky, o sea, el Rottweiler Brutus se llama, me ha gustado también bastante. Sinceramente, perros hermosos, elegantes, bien equilibrados. El perro macho Rottweiler es muy juguetón, me dijo que tiene 2 años, pero no lo hemos soltado para que juegue con Aquiles, ¿no? Sinceramente, yo quisiera, pero a veces no puedo. Uno no tiene que decir no porque tiene que tomar sus precauciones, porque, como ustedes saben, a veces de juego en juego, como las personas, puede pasar cualquier cosa que a uno no le gusta y se desata una masacre, una pelea, y es lo que yo quiero evitar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta nueva aventura o este nuevo paseo que he tenido. Ya saben, suscríbanse, compartan el video y activan la campanita, que es muy importante para que cada vez que yo suba un nuevo contenido les llegue, pues, si ustedes pueden observarlo. Bueno, sin nada más que recalcar, cuídense, pibes, y hasta la próxima.